Esta noticia, que no es buena, no es de aquí, de este país, es de Europa, es de Italia. Venecia. Venecia es uno de los lugares que todo el que sueña con ir al paraíso piensa en ir a Venecia, porque aquello de las góndolas andando por las calles, eso cautiva a la gente. Por eso Venecia es un sitio que es sobrevisitado, que algunas veces la gente tiene que hacer largas colas para entrar a los restaurantes y a los sitios de servicio, porque es pequeña la islita y entonces ya ustedes saben. Pero miren cómo está Venecia. Dice la prensa que la subida de mareas en Venecia ha rozado ayer martes el récord histórico desde 1966, que fueron 198 centímetros de agua sobre las calles. Alcanzó una altura máxima ayer de 187 centímetros sobre las 11 de la noche, provocado por una tormenta con vientos que han alcanzado hasta 100 kilómetros por hora. A las 5:30 de la mañana de ayer, en Venecia sonaron las sirenas de alarma que alertaron a la población de que la marea alta afectaría la islita. El agua ha alcanzado la Basílica de San Marcos. Ahí, la Basílica de San Marcos, se congregan miles de personas, siempre una de los sitios más famosos de Venecia. Y su estado es de una de las mayores preocupaciones, el de la catedral, la basílica, de las mayores preocupaciones de la ciudad, ya que la inundación alcanza los 70 centímetros en la zona donde está la basílica, bañando los mosaicos que forman el suelo y las columnas que acaban de ser restaurados después del agua alta que sufrió en octubre del 2018. Así es que la gente que tenía su ticket para irse de vacaciones en estos días para Venecia, que espere un poquito a ver cómo siguen las mareas altas de Venecia, porque ustedes saben que cuando baja, después de una gran marea alta, sí, cuando baja, entonces hay que producir una higienización de la zona. Así que ya saben eso. Quería despedirme con esa noticia que no es buena, pero las noticias no siempre son buenas y hay que darlas a conocer. Hasta mañana.